Hola a todos, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Recaorte Jaén, sesión americana. Hoy es martes 25 de julio de 2017. Hay que recordar que su capital está en riesgo y toda la información presentada en estos videos es de carácter educativo. Por ende, no constituye oferta de compra ni venta de ninguna divisa, así como tampoco constituye asesoría financiera privada. Empezamos. Ya estamos avanzando algunas horas de inicio de la sesión americana, una sesión bastante. <coughs> Tranquila, una, un registro de, en distancia en algunos pares del dólar, dólar americano de aproximadamente unos 70 hasta 80 pips y en otros un recorrido mínimo de hasta unos 50 pips, puede ser unos 40 pips. El, el tema de la sesión que, se, que va dándose desde la sesión europea, pues, es el regreso triunfal a los mercados de bonos después de una, una parada de casi tres años por parte de Grecia. Es la bandera que tenemos al, al frente eh, de bueno, las pantallas para hacer referencia al video de esta sesión del día de hoy. Por supuesto vamos a revisar los niveles en el euro contra el dólar americano y también el euro contra el yen japonés. Vamos a ver los niveles. Que nos ofrece en resistencia y soporte por parte del indicador que utilizamos, el libro negro del Forex, el Forex Black Book. Y pues también vamos a revisar un poco el calendario económico que nos espera para los próximos días y también las noticias publicadas en el, lo que es el departamento, el website, el sitio en línea de noticias Reuters, que hace un comentario un poquito más allá por parte de. Eh, vamos a ver aquí, bueno. Eh, lo que nos contactan por Skype. <coughs> Vamos a pasar directamente a Reuters. Y aquí tenemos los titulares acerca de ya pues esta información, eh, era lo que teníamos esta información, lo que es la, el regreso al mercado de bonos y lo que consideran algunos es la preparación por parte de Grecia. Para acabar la, la era de los paquetes de ayuda, lo que se conoce en inglés como los bailouts, que reciben por parte de la Unión Europea. Y aquí algunas imágenes del de templo de Poseidón, en la antigua Grecia. Y pues, en, en lo que habla la noticia, lo que hace resumen la noticia es, efectivamente, acerca de el interés por parte de inversionistas privados y el retorno de Grecia a este proceso de nuevamente recibir ese soporte lo que llama, lo que llamamos el funding de buscar capitales de inversión en eh, los mercados de capitales es muy importante pues aquí más adelante habla del cupón se paga entre un 4.625 hasta un 4.375 y entonces las notas van de 2 años a 10 años, las notas que se establecen. Y también otro, otro punto a resaltar que menciona un tesorero de uno de los bancos más importantes de Grecia es que la demanda de estos bonos de Grecia vendrá de bancos domésticos, eso significa bancos en Grecia, y fondos de pensión que estarán buscando entonces este cupón que. En la actualidad, comparado a la tasa de pago que hacen otros bancos en ahorros, en un 4,62 en euros y hasta un 4,3 es bastante atractivo para aquellos que están en búsqueda, los que tienen apetito por estos yields, estos incentivos en dividendos al comprar estos bonos. Pasamos entonces a la MetaTrader 4. Vamos entonces de una vez a los a niveles del libro negro del Forex. Tenemos entonces, estamos cotizando en esta zona, en el 1.16. En este momento el mercado lo que está protegiendo es el nivel 50, tener presente. Si nos fijamos en el mínimo del de día de operatoria, que cierran las próximas 3-4 horas, el nivel que defiende el mercado es el nivel 1.16.00, ya que el mínimo se ubica en 1.16 el mínimo si weekend el, el 11630 y se defiende el 11600 a tener en cuenta esto porque si una persona quiere entrar entonces con órdenes lo que estamos buscando aquí si vemos el el soporte que entregaba el libro negro del forex 11620 11610 anteriormente era una zona para colocar la orden stop y después buscar entonces hacia arriba lo más cerca del 117 en este caso se movieron los precios hasta el 1,17,10 a tener en cuenta. Niveles, resistencia, 1,17,60, posteriormente el 1,19 que todavía está en la mesa. Continuamos. Soporten en el momento, tenemos el 1,16,20, tenemos este vacío y vamos hasta el 1,14,50 y posteriormente el 1,13,90. A tomar en cuenta, aquí se puede hacer un descanso y lo que puede suceder como lo hemos explicado. He explicado anteriormente, descanso y posteriormente el movimiento al alza, que hay que tener en cuenta siempre. Estudio correlacionado de activos, esos activos que tienen una correlación, si sí se mantiene y todavía esto ya tenemos para un mes completo, discutiendo el mismo tema, explicándolo. de DXY, índice del dólar americano, debilidad que se muestra aquí, vemos todas estas sesiones diarias, lo podemos ver en semanal, vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, casi de 10 a 12 sesiones negativas que vienen desde, podemos ubicarlo aquí, desde marzo para el dólar americano que no encuentra fondo. Y esto se puede extender, como lo observamos, buscando un soporte en la próxima media móvil de relevancia, en este caso la de 200 periodos, color verde. ¿Hasta dónde puede llegar esto entonces? Si se mantiene esta tendencia que es. Obvia hasta el 9180 y eso se verá reflejado en el euro dólar y todos los pares del dólar americano continuamos vamos a borrar aquí y cerrar entonces vamos a borrar esta información y vamos a pasar con aquí tenemos toda la información anterior del libro negro del forex vamos a tenerlo aquí y vamos a borrar entonces la última línea para cerrar entonces vamos a dar los niveles de el euro contra el yen japonés hay que recordar el yen japonés moneda de refugio para los inversionistas primero vamos a cerrar con la visión de que aquí tenemos un canal ascendente usted siempre puede utilizar las herramientas que facilita el la, su plataforma MetaTrader 4 y usted puede observar aquí los niveles de soporte del canal ascendente y los niveles de resistencia. Si tomamos esta figura, que el día de ayer fue un momento importante para poder comprar. Vamos a tenerlo aquí. Toda esta extensión desde el 1.28.80, 1.28.90, tiene una finalización cerca de la cotización. U2 el 130-70 que funciona como resistencia estos niveles hay que seguirlos ya que son importantes para establecer entradas y también así sus niveles de riesgo como podemos observar todavía se favorecen las compras en el cruce euro contra yen japonés volveremos mañana entonces con más información aquí en laberinto de divisas